Ahora, volviendo con cosas de Azteca, pues que nos van a sacar a Facundo. A Facundo. Fíjate, lo van a sacar. Va fuera del programa. Qué padre diseño, De ¿eh? Casa Tesoros. De casa Este programa empezó tesoro. hace varias semanas, donde también está Regina, la de JNS. Regina Murguía, ¿no? Exacto, ahí también es conductora. Y este formato empezó en horario estelar. Pues TV Azteca confiaba que iba a ser un exitazo este formato. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que no lo veía ni la mamá de Facundo. Y entonces fueron bajando, 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 bajando. Ay, que por cierto, hay una cosa. Ay, no, paréntesis. Ya ven que los paréntesis me encantan aquí. Okay. El otro día Facundo contó de su Sí. mamá. Su mamá, si no me equivoco, es argentina. Y entonces la señora, cuando Facundo estaba haciendo este programa de bromas y cosas terribles en Televisa, del cual se arrepiente, ya lo comentábamos hace unos días, pues dice que la mamá, en aquella época, ¿tú te acuerdas? Existían las grabadoras que te dejaban mensaje en la ¿Cómo no? casa. Sí. Ajá. Todavía existen. Sí, pero Obvio. ya no se usan tanto, ¿no? Pues Solo el ya celular quién le habla a me... la casa a la Es que gente. ahora te mandan un audio por WhatsApp y ya. Ajá, exacto. Y entonces le deja ahí el mensaje y le dice: Facundo, qué feo programa haces. De veras, qué terrible lo que estás haciendo, Facundo. ¿Cómo que te burlas de esta señora? Le dices hombre a Lorena Herrera. Ajá, eres misógino, eres machista, así no te eduqué, Facundo. Le dejaba esos mensajes, pero no creas que una vez, ¿no? Le dejó Todos los miles de días, cada vez que mensajes. salía el programa. Sí, entonces es muy divertido como tu mamá, pues aún cuando estás grande y ya estás haciendo un trabajo, te puede regañar, No, ¿cómo ¿no? no? ¿Cómo Pues no? ahí lo regañó. Bueno, Y total, ahí sí ni modo, ahí qué hacía, pues se cuadra, ¿no? pues que le vuelva a hablar y le vuelva a decir: Facundo, estás haciendo un programa horrible, Ahora Facundo. otra vez. Ahora, deja tú que no es morboso ni es misógino, pero está muy mal hecho. Entonces, ya lo bajaron de horario. Para que no hiciera daño, lo mandaron a la tardecita. Así como de aquí no va a perjudicar tanto. Pero resulta que de todos modos perjudica. Porque obviamente, como está muy bajo, programas que empiezan muy bajos, ¿no? Y entonces, al parecer, va fuera. Pues duró más que Adal. Adal duró una semana, un programa Sí, duró, es ¿no? cierto. Sí. Oh, bueno, pero duró menos que Mimir. Que mimir, Que Mimir. Oye, sí, es cierto. ¿Cuántos días llevamos sin Mimir? Pues Sin Mimir yo contigo. mimi todos los días, pero sin mimir Sin Mimir que le subieron contigo. aventaneando, ¿no? Y ahora las entrevistas duran, bueno, La las notas duran eternidad. media hora cada nota, ¿no? Ahora todo en Ventaneando es así, miren. En lugar de meter más información, alargan las notas. Ayer tuvieron a uno de los integrantes de ¿qué es eso? Lento. Así cantó Miguel Bosé en Lento. La Así es Voz. Ventaneando. Mira, 2 horas y media de. Lento todo. Bueno, Todo, como o todo sea, tú. es lo que te digo, en lugar de meterle más contenido, alargan igual el que tenían, ¿no? Pues sí. Y pues descansa en paz, Mimi, contigo, ¿verdad? Viví contigo y pues al parecer también Facundo, bueno, su programa, ¿no? También, adiós. A ver qué dicen los faranduleros. Descontrolen el chat. Venga, venga, venga. Vengan mensajes. Claro que sí, y por supuesto queremos likes porque andamos bajones este día de likes y pues nos gustan mucho. Tenemos ese gusto por los likes, Claro, ¿no? tenemos un problemita. No, no es Sí, es problema, un es que se problema soluciona con mental. un dedito arriba. Y mira, Tonia. empiezan a subir y me encanta. Muchísimas gracias, mis faranduleros. Gracias, venga, venga. Tonia Larisa nos dice: Hola, Alexi Producer, excelente día. Felicítenme, hoy cumplo 39 ¿Quién es? ¿Quién primaveras. es? Ese es Tonia Tony. Va a llegar, ya está llegando al cuarto piso. Felicidades por tus 39, que vengan muchos más. Claro que sí. Chiquilla. Flori Cupul dice: Michelle Salas, hija de Stephanie Salas. Luis Miguel es solo el donador de esperma. Ay, Es el que Jesús. como decían, la semilla, ¿no? Ajá. Pues sí, porque de que le educó, de que estuvo ahí, pues no, ¿verdad? Le salió muy bonita, pero ¿qué pensará Miguel, este Luis Miguel, ¿no? Cuando pone así a su hija, como ya lo vimos en la serie, ¿no? Oye, Oigo. volviendo a lo de Survivor, que hay un, ya ven que hay muchos spoilers, ¿no? Por las redes sociales. Pues hay un spoiler de que esta Cintia va a traicionar al equipo y se va a liar con la bruja, Poco. con No vi el Alejandra. avance. Se van a liar
y que entonces, para correr a las mujeres del equipo. Oye, pues entonces. Entiéndase, Cristal y. Qué doble y Arantxa. Qué doble cara es Cintia. Uh-huh. Yo la conocía por guerrera, por por explos. Pues por entrona. Por entrona, porque no les saca, por buena cocinera, porque les hace comida, porque los apapacha, pero no. No como por traidora. Mentirosa ni traidora, ¿no? Ajá. Porque eso está feo. Pues esa es una spoiler. Ya ves que hay muchos spoilers que nos van adelantando hasta quién gana. Oye, que por cierto, hablando de spoilers, ayer, ¿cómo me criticaron mi aviso del spoiler? Ay, pues es que ya le metí más, alta tecnología. Ya le metí más producción. A ver, mételo aquí. Ahí va la producción del producer. Miren qué bárbaro. Ay, Dios. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Esto no lo tiene toda ni el gordo ni la flaca. Toda la tarde diseñando este. No lo tiene el gordo ni la flaca, ni ventaneando. Te lo van a envidiar. Sí, hombre, bueno. Me van a hablar para que les hagas todos sus diseños. Sí, para que les hagas uno a tu tía Patty. ¿A quién? A tu tía Patty. A la tía Patty y a la tía Patty. Pedrito, bueno. Oye, ¿viste que el tío Pedrito se quitó el bigote? ¿Lo vieron? ¿Cómo para qué? Pues por una promoción de Gillette, ¿no? Ah, bueno. Ajá. Oye, eso ha pasado en alguna ocasión. Yo leí por ahí. Felicidades por la edición, gracias. Ok, eso no lo tiene ni Obama, dice Jesse Jiménez. ¿Verdad? Ustedes sí saben. Tenía razón Frida de lo que decía de Michelle Salas, dice Susy Cam. Bueno, ¿se quitó el bigote para una, pues para no embarrarse la mayonesa y no regarla o qué? No. Oye, que decía que tenía toda la vida de no quitarse el bigote, que, o sea, súper sensible le quedó, porque imagínate que toda la vida esa parte protegido, de tu cuerpo, ¿no? tiene de tu algo. Y entonces, Y lo patrocinó Gillette. Y creo que le van a andar quitando el bigote en cada televisor a alguien. Fíjate que eso le pasó a. Ah, pues Javier Alatorre, ¿no? No. Ah, pues eso, ¿qué es lo más emblemático de Javier Alatorre? No, bigote, pues no se lo van a quitar. Pues a lo mejor, por un dinerito, no, ¿tú crees? Pedro era el de Azteca. Y luego así van a ir en imagen y así. ¿En imagen a quién se lo pueden quitar? No sé. A alguien de Sal del Sol, ¿no? Puede ser. Bueno, es que a lo que iba, es que en los años 70 también hubo eso. Camilo VI estaba haciendo la obra Jesucristo Superestrella y obviamente pues Jesucristo tiene barba y tiene bigote, uh-huh, y tiene una barba muy frondosa y era real la de, okay, Camilo VI, o sea, se la dejó. Y entonces ya cuando terminó la obra, que fue un exitazo, donde salía también Ángela Carrasco, uh-huh, como María Magdalena, hubo un también Gillette o alguien así que hizo toda una promoción para rasurar a Camilo VI, y entonces sí, le pagaron y ya, bueno, hizo todo el... Hay un dato inútil ahí por si no se lo sabían. Tenemos un super chat de Carlos Amador Román, nos saluda desde Cuernavaca y nos dice, escuchándolos desde el gym, eso, denle, súbale. Yeah,